murgenses, oxomenses y visitantes, muy buenas noches. Un año más, como concejal de Cultura, tengo el honor de presentar este acto de inicio del pregón de la Navidad. Desde el Ayuntamiento pensamos en invitar este año, por diferentes razones, a representantes del convento del Carmen del Burgo de Osma. En primer lugar, porque es un año teresiano, dedicado a Santa Teresa de Jesús, vinculada al Carmen y al Carmelo. En segundo lugar, porque se cumple el cuarto centenario de la fundación de la Cofradía de los Hermanos Mayores del Carmen. Y en tercer lugar, porque los hijos del Burgo de Osma llevamos a la Virgen del Carmen en nuestras venas y queremos seguir siendo vecinos de nuestra Virgen del Carmen y de los carmelitas que en su convento habitan. La Navidad exige un modo de vida que demuestre que de verdad sabemos lo que estamos celebrando. Y para ello, no encuentro mejor guía y compañero de camino que nuestro querido Beato Juan de Palafós y su pastor de Nochebuena. Este libro que retocó en nuestra villa pocos meses antes de morir nos descubre con su finura y profusión propias cómo vive la noche santa de la Navidad, la Nochebuena. De ahí el título, El pastor de Nochebuena. Sí que quiero tener un recuerdo a tantas personas que nos han dejado durante este año. Buenos amigos, buenos compañeros, buenos burgenses, buenos osomenses, que bien merece la pena que tengamos en este acto, que algunos de ellos estuvieron con nosotros el año pasado, como en otras ocasiones, y que hoy no se encuentran entre nosotros. Un pueblo tiene vida cuando tiene participación, y una sociedad como la nuestra no puede estar pasiva, no puede estar apartada de los acontecimientos del día a día de nuestro pueblo. Por eso, cuando se organizan actividades desde la Concejalía de Cultura y Festejos, se organizan tantas actividades de todo tipo durante todo el año, el mayor entusiasmo que puede tener las personas que nos dedicamos a la vida municipal es ver que ustedes nos acompañan, que ustedes disfrutan de ellas, que ustedes están presentes de ellas, que están en ellas participando de una manera o de otra. Evidentemente, esa es la gran importancia de todo ello.